Vamos en un martillo NPK CH15. Está aquí por que se le capó un tornillo. Aquí está al centro. Aquí va la tuerca, media tuerca, algo así, tuerca. Ya quitamos mangueras, lo limpiamos algo. Y aquí está el tornillo original NPK. Este es nuevecito. Vamos a empezar a meterlo. Después ya apretarlo. Cargarle nitrógeno. Ponerle cuña y posteriormente pues armarlo. Ahí vamos a empezar a meterlo. Esa rosca plana va a tener que entrar hasta acá. Una vez que vaya entrando, pongo esta tuerca. La pongo aquí. Dale, Humberto. Ahí lo, dale, dale hasta el fondo. Ahí está. Ahí se vio que dio. Ahora, dale va a apretar. Debe estar muy, muy suave, entrar muy suave. ¿Está suave, Beto? Ahí va. Ahí se va bien. Ahí va a ser hasta que tope. Sube muy suave. Una vez que se atoque, pues aquí nos apoyamos con una perica. La Humberto, de aquí o de aquí. La peta, peta, o de aquí. Le damos con la periquita. A darle, Humberto, hasta que ya no puedas con la mano. Ahí le va a dar. Una vez que ya no se pueda, se le mete la perica. No debe ir mucho. Ahí es lo que ya no puede el camarada. Ahí mero, Humberto. Tenemos estas tres piezas. La tuerca, el Pac-Man, el candado de plástico duro. Y esta base separadora, no sé. Hace su función de cuadro. Esto hay que meterla aquí. Vamos a meterla ahí, Humberto. Nos tiene que quedar bien cuadradita. Ahí está. Ahí está. Bueno, esta tiene sus dos ligas. Tiene que llevarla aquí, una liga aquí y una liga por este lado. Eso es para cuando, una vez que apretemos, le demos el apriete, por aquí, por esta chichita, por aquí, por esta otra, hay que inyectarle grasa. Deben de llevar grasa antes de empezarlo a montar y todo eso. Le ayuda la grasa. Bueno, ahí ya nos dio esa. Ahora procedemos a meter la tuerca. Ah, Humberto. ¿Qué va a hacer la tuerca? Cuando vaya apretando, va extrayendo el tornillo para acá y va haciendo que este tope hasta acá. Ay, mira, aquí me cabe mi dedo. Cuando ya apretemos bien aquel, lo que va a hacer es extraer aquella tuerca, extrae para acá y hace que se meta el tornillo. Dale, Humberto. También ahí es con la mano. Dale fuerte si quieres. Es con la mano y luego ya ahorita le vamos a meter la llave hechiza. Es una llave de placa que nosotros fabricamos. Y con ayuda de un mazo, pues le nombramos llave de paso, llave de golpe. Ahí va. Ya ahí se apretó todo con la mano. Dale con la de esta vez toda la llave. Está pesada. Una vez que ya le demos suficiente fuerza para apretar con la llave, ya se le va a meter este candado de plástico. Se le va a meter este y se le va a meter su candado aquí. Pero eso es cuando ya esté apretado. También hacemos eso, cuando se capa uno, lo que hacemos es que aflojamos también estos tres, y le volvemos a dar un reapriete. Por lo pronto, pues ahorita apretamos este y ahorita empezamos a aflojar los otros. Aquí ya está el mazo, están soldando el mazo que nos va a ayudar a apretar el martillo. Está mi compa el güero. No le pudo dar más con la mano ni con la llave a la mano. Ya empezamos a utilizar el mazo que acaban de soldar. Dale tú, Beto. Ahorita igual es al tanteo. Debería ser al torque que debe llevar, pero nosotros tenemos mucho tiempo trabajando así. Y pues sí nos ha dado mucho resultado. Y una vez que ya no quiera dar, revisamos y empezamos a aflojar los demás y empezamos a dar. Ya la segunda. Ya yo media vuelta, una vuelta y esta es la segunda. Ahorita yo, que tengo un poquito más de experiencia, le voy a dar más o menos a lo que dé yo. Y esa, a lo que le dé yo más o menos, le voy a dar a todos los cuatro. Pero por lo pronto así
se van a empezar a poner. Ahí ya yo le di lo que más o menos se le da siempre. Ahí vamos a sacarla de esta. Así esta pieza, el candado de plástico, debe ser como aquí. Si no se mete bien, tendremos que darle más para petar o cualquier cosa para aflojar. Ahí está. Sí nos dio. Ya ahí le pusimos este, si entró bien. Ahora sigue su candado. El candado se pone ahí. Ahí está, con eso ya no se va a salir. Ni, no va a girar ni para allá ni para acá. Este candado va a recibir el impacto, la fuerza. Y este también ya lo tiene centrado. Pues ahí ya está apretado. Lo mismo vamos a hacer para esos cuatro. Vamos a quitar los candados. Vamos a empezar a apretarlo. Eso pues ya no lo voy a grabar. Es lo mismo procedimiento. Y ahorita le damos para que, si hayan aflojado o algo, no se debe de aflojar mucho. O sea, debe de jalar bien. Y ahorita sigue meterle grasa aquí. Hasta que ya el inyector ya no eche más grasa. Rellenar los otros si les falta. Son uno, dos. Y por el otro lado están los otros dos. Y una vez haciendo eso, vamos a checar cuánta carga trae de nitrógeno. Si trae poca, pues le sacamos y le empezamos a meter más. Pero ahorita traemos un aparatito que es para eso. Ya se le atornilló, se hizo todo. Se apretaron ya los cuatro. Y ya se le está echando grasa mole, grasa de la negra para martillos. Se le echa hasta que ya se ponga bien duro ahí. Es esa. Abajo. Y por este ya lo tiene. Ya ahorita ya quedó engrasado, apretado, los cuatro tornillos, todo. Vamos a checarle el nitrógeno. Este es un GH15. Vemos en la tabla GH12, GH15. Son 365 en temperatura ambiente, o sea, ahorita. Y 420 en operación. Es GH15, 365. Vamos a ver si ahorita tiene con este aparatito cuánto tiene. Apriétalo, Ale. Vamos apretando. Uh-huh. Ya una vez que esté apretadito, ahora cierre aquí, Ale. Se le va cerrando y va, ahí nos va a decir cuánto trae. Dale, no pasa nada. ¿Cómo cuando se zafó la manguera? No, llegó este. Aclarando que puede trabajar a menos 0 o más menos 25 o igual. Ahí va. Ya le subió el compañero. Estamos en 430. Y aquí debe traer 365. 365. Pues anda pasado. Ahorita vamos a proceder a bajarle para ponerlo como debe ser a 365. Ya que nos está marcando más. Aquí ya lo purgamos y ya está en el rango para trabajar. Ya procedemos a quitar la herramienta. ¿Cómo se purga? Se le afloja aquí. ¿Ya le echaron? Ahí está. Ya se vuelve a apretar. Y volvemos a ver cuánto es lo que trae. ¿Puro batecito, mami? ¿Batecito? Ahí vamos a ver cuánto es lo que trae. Ahí está. Vamos a bajarle poquito. Hasta 365. ¿Tu trano? De nuevo está chiquitito, pero sí llena. ¿Los batecitos se caben aquí? ¿Y le pasa? ¿Le caben cuatro? ¿Le vete de 19? ¿El que tengo ahí? No, que tengo ahí, no está destapando. Pero está falta... Hasta que nos llegue a 365. Ya se le cierra aquí. Se va. Vamos a dejarlo. Ahí. Y pues ya, ahí está, estaba pasado, se le bajó a lo que marca la tabla. Y pues ya, hay que quitar eso y ya meterlo allá a la carcasa.
Esta maniobra ya se ganchó para instalarlo aquí adentro, poner sus tacones, poner todo y por último su cuña. Pues ya se terminó este trabajo.